Iniciando ya esta emisión del programa Perfiles en Formación, charla sobre educación artística en las artes escénicas en esta sección dedicada a la danza contemporánea. Hoy nos encontramos con la maestra Jeanette Tamé Bárcenas, que bueno, pues ha aceptado nuestra invitación y quien es docente del Centro de Investigación Coreográfica del IMBAL, el CICO, y con quien, bueno, varios ya de sus colegas han accedido a abrirse un poquito en relación con esta labor tan importante como es la formación en la danza, y particularmente en este caso, en lo que respecta a la coreografía. Así que le damos la bienvenida a Jeanette. ¿Cómo estás, Jeanette? Hola, Jeanette, sí. Bueno, tengo varias identidades porque me dicen Jeanette, pero respondo a todas. Tú prefieres Jeanette. Sí. Está perfecto. Está perfecto. Gracias, un poco como influenciado en que suena también así, pero pues te agradecemos mucho. Sí. Y bueno, pues vamos a empezar. Sí, claro. Lo primero que nos interesa saber es, por supuesto, tu relación con la danza. Sé que pues tú empezaste desde los años 80 y que pues dentro de una formación que fue particularmente más fuerte dentro de lo que fue esa experiencia que tuviste con lo que proponía la maestra, que tú nos vas a mencionar ahorita. Así es que mejor tú contéstanos. ¿Cómo fue ese inicio? Muy bien. En realidad inicié desde niña, pero fue un abandono. Y regresé al Centro Superior de Coreografía CESUCO con la maestra Lynn Durán. Y bueno, claro, me enamoré de toda su propuesta, de su pedagogía, de sus maneras y del ambiente que había en el CESUCO en ese momento. Entonces, pues ya me quedé ahí y ahí sigo siendo, bueno, ha tenido muchas etapas, CESUCO, que después se transformó en Centro de Investigación Coreográfica, psicólogo, se hizo un programa de estudios, entró formalmente al sistema educativo de Lima y ha cambiado en su proceso, por supuesto. Pero bueno, ahí me he desarrollado y finalmente me desarrollé como docente, que eso es lo que ha permanecido a lo largo del tiempo. Qué importante. Descríbenos ese espíritu que te enamoró. O sea, ¿por qué te enamoró? ¿Por qué sentiste que ahí era como el lugar en donde tú te querías desarrollar profesionalmente y, por supuesto, como persona? Bueno, a mí siempre me encantó la danza, ¿no? Bailar, o sea. Y encontré un espacio de bastante libertad, al mismo tiempo de una formación como sistemática, porque Lynn nos proponía siempre maestros de primer nivel. Ella buscaba a los maestros, ¿no?, de las áreas. Era más que hacer un programa sistemático, era presentarnos a grandes maestros. Realmente tuvimos muy, muy buenos maestros de mucho nivel. Y yo venía de una formación muy rígida y entonces me encontré con la danza contemporánea y finalmente ahí también encontré la técnica limón, que en aquel entonces solo el Graham era lo que prevalecía. Y cuando encontré la técnica limón, pues encontré la libertad. ¿Quiénes fueron esos maestros? A ver, menciónalos, porque es importante conocer esta línea de tradición que viene detrás de uno. Claro, en música, Luis Rivero, que ya no está con nosotros, que era muy, muy buen maestro de música. Mis maestras de danza, bueno, una de mis maestras fue Ana González, alguna vez me dio clase Cecilia Appleton, que seguramente ya no se acuerdan porque yo era muy, pues ahí del grupo de los principiantes, digamos, ¿no? también tuvimos clases de iluminación, no recuerdo bien los nombres, pero sobre todo a Lynn Wimmer para técnica limón, porque también ella invitaba a muchos maestros del extranjero a dar clases. Y sobre todo sus clases de Lynn. Eso, era un placer, un deleite tomar sus clases de coreografía, muy medida, una vez a la semana, lúdico,
No te dabas cuenta cómo ibas aprendiendo, solamente te metías en la imaginación, en las situaciones, no había juicios, ¿no? De qué está bien, está mal, había siempre preguntas, un deleite sus clases, que después yo en el momento no comprendí del todo, porque decía, bueno, esto es puro juego, ¿no? ¿Dónde está la teoría? Y, ¿no? Acostumbrada además, pues había estudiado, estaba estudiando sociología, que era muy teórico, ¿no? Pero después me di cuenta que había asimilado muchos principios y había encontrado mucho aprendizaje en esas clases tan lúdicas y maravillosas. Sí. Uno puede imaginarse lo lúdico como pues un desorden, Exacto. lo que puede fluir como algo que Sí. no tiene ni pies ni cabeza, y sin embargo creo que no. La maestra Lynn Durán, según lo que he aprendido a través de ustedes, que me han enseñado a través de sus respuestas su manera de trabajar, me parece que sí tenía muy claro lo que quería desde esta manera de no de teorizar, porque finalmente ya tenía un sustento bastante, bastante fuerte sobre el mismo, ¿cómo lo describes? Para que nosotros nos pasemos de lo que nos imaginamos de lo lúdico hacia lo que realmente sucedía ahí con ella. Porque ella, con su sentido y su claridad pedagógica, se trataba de tener experiencias. Entonces, en la experiencia era donde uno aprende, ¿no? Y siempre, y lo dice en algunos de sus libros, en cada ejercicio que ella planeaba estaba la intención de integrar a la persona en primer lugar y de que simultáneamente nosotros pudiéramos accionar, es decir, estar en el movimiento, pudiéramos estar percibiendo, sintiendo y reflexionar, o sea, tomando decisiones, pensar, sentir, actuar simultáneamente. Entonces, digamos que sus situaciones lúdicas, en donde siempre había conflictos además, ¿no? Eran dos atrás de uno y el otro no quería y en fin, eran situaciones porque ya tuvo influencia del teatro de su época, de Zequizano y de Stanislavski. Entonces era una mezcla ahí que ella fue creando y pues bueno, eso era que no te das cuenta cómo estabas resolviendo, cómo estabas involucrándote en la situación y cómo al mismo tiempo tenías la libertad del movimiento. Nos pedía que no fuera mímica, ¿no? Por ejemplo, que no estuviéramos en la representación de la mímica. Entonces, y también tenía ejercicios como muy dirigidos a los elementos de la danza, como era el espacio, como eran ejercicios del tiempo, de la estructura, ¿no? Jugaba mucho con las estructuras. Y así iba como transitando del intérprete a la comprensión de las estructuras coreográficas y de los elementos de la danza, sin que tú te dieras cuenta. O sea, tú ibas ahí a disfrutar. Sí. Fíjate que eso es una clave para un modo de trabajar que está más emparentado con el aprender a aprender que con lo que es la enseñanza en el sí, unidireccional, en la que esta enseñanza depende de quien es pasivo y pues espera que el maestro o la maestra te enseñe las cosas, ¿no? Y me parece, por lo que he podido detectar, que cuando tú dices no te dabas cuenta, es porque realmente estabas haciendo emerger de ti misma aspectos que no te habías percatado porque no partían directamente del docente, de tu maestra en ese momento, sino que ella te estaba facilitando la tarea de que sin que tú te dieras cuenta, estabas aflorando lo mejor de ti misma. Claro, ¿Es sí, así? claro, porque estabas involucrado en la experiencia, sin preguntarte si está bien, si está mal, si esto es esto, ¿no? Entonces, en el hacer de la experiencia, estabas resolviendo y trabajando con tu inteligencia corporal y tu inteligencia también relacional, ¿no? Con los otros. Siempre eran trabajos en grupo.
Y, pero también tenía al final, siempre hacía un espacio de reflexión de la experiencia. Y se mencionaban algunos elementos que se habían trabajado, pero de manera muy sencilla. De tal manera que decías, ah, claro, pues ahora vimos esto, ah, ¿no? Pero, entonces partía de primero meterte en la experiencia y después llevarte a la reflexión y a que te dieras cuenta de qué elemento o qué estaba por ahí tejiendo todo el ejercicio. Y entonces hacías conciencia, ¿no? Entonces, realmente yo, ahora que estoy ya grande, ¿no? Cada vez lo valoro más porque llegar a ese sentido de enseñar, o sea, esa manera de enseñar, no es nada fácil, nada fácil. A mí me ha costado muchísimo trabajo soltar la racionalidad para confiar en los procesos de los muchachos y dejar que la experiencia sea lo que detone el aprendizaje. Pero claro, atrás de eso, ¿no? Está uno con la claridad de dónde viene lo que estás planteando, ¿no? O sea, no es que esté despojado de una estructura o de una, incluso de una, de teorías, ¿no? De ideas, sobre todo. Pero nada fácil, nada fácil. A mí ha sido todo un proceso personal también, porque yo siempre fui muy racional, sí. Qué bueno que lo mencionas desde ese lugar en el que estamos habituados, por supuesto, a que si no tenemos, sobre todo, bueno, en el campo mismo de las ciencias sociales, como es el caso de la educación, y que tendremos que partir de una teoría para poder desarrollarlo en base a esa teoría y que implica pues un trabajo que viene de la mente y que pasa al cuerpo y que después del cuerpo tendría que regresar e integrarse, ¿no? Aquí es totalmente al contrario por lo que veo, ¿no? En este manera de trabajar sobre la experiencia, incluso pues hay líneas de educación en las ciencias de educación misma que también ya se acercaron a eso, sobre todo en los últimos tiempos, en los que ya la formación justo pues utiliza la gran participación del alumno al que se le pone en ese territorio aparentemente de aventura, porque al final el maestro no le está diciendo tienes que hacer así y así, ¿no? O Claro. sea, tienes que empezar a encontrar en base a una problemática, como son la educación en base a proyectos, por ejemplo, en el que tú puedes empezar a descubrirlo, pero bueno, más en el territorio del cuerpo, maestra. Claro. Entonces, ahí, y además, bueno, no dudo que pues esta problematización que a ti te enfrenta, de no tener como que decir, ay, tendría ganas de decirles y explicarles por qué tienen que hacerlo, pero ni modo, vamos a confiar en que ellos lo descubran, Exacto. vamos a tener paciencia. Entonces, es muy rico esta manera de trabajar. Tú me decías previo a la entrevista que das expresión corporal, esta parte de ¿cómo se llama? De trabajo sobre, le llaman, ¿cómo le llaman? Acondicionamiento. Acondicionamiento corporal, le Acondicionamiento. cambiamos el nombre porque planteamos que pudiera haber distintas maneras de abordar el trabajo corporal, no solamente de una técnica dancística como tal. Entonces, pues se quedó acondicionamiento corporal, que ahora ya no me gusta tanto el nombre, habría que encontrarle otro, pero bueno. Sí, doy acondicionamiento corporal, doy lenguaje corporal, que es un taller en donde culminamos, un taller de un año, 2 semestres, que culminamos con un proceso creativo de elaboración. Y también doy anatomía vivencial porque yo me fui desplazando al campo de lo somático y es ahora donde me sitúo y desde ahí parto para todos mis talleres y mis clases, ¿no? De esta como investigación. Sí, porque el espíritu investigativo también nos los dio Lil, ¿no? O sea, a ver, con preguntas y preguntas, a partir de preguntas, y entonces
nos dejaba solos, ¿no? Solas, así de, bueno, yo te doy unas cositas, pero tú investiga. Entonces fue muy bonito, la verdad, yo estoy muy agradecida con ella. Y entonces esta investigación y por cuestiones personales que se vinculan, como siempre, ¿no? Empecé a investigar y a encontrar el campo de lo somático. Sí. No es como muy separado el hecho de que justo en esta línea que ahora, bueno, ya es así como que un campo que ya está muy, muy, muy abordado, ya está siendo como ya de mucho interés, incluso ahora mismo tú Sí, me lo claro. demuestras en las escuelas y que abre esta otra manera de trabajar, lo cual se me hace bastante, pues, afortunado, yo diría, ¿no? Sobre todo con el trabajo del cuerpo en la danza, porque el trabajo de la danza, y así tiene que ser, pues, se basa en una técnica. Técnicas distintas que ahora pues uno puede recurrir desde las alternativas, las mismas técnicas ya ahora contemporáneas clásicas, ¿no? El mismo Graham es Claro. una de ellas, por ejemplo, y que sí se requiere de un trabajo en el que se demuestre que hay un oficio detrás, ¿no? Pero a la hora de acercarse a esos procesos de creación, donde realmente el intérprete tiene que sacar de sí mismo eso que no es la repetición de lo que dijo alguien o la combinación de lo que por ahí me decía una coreógrafa argentina, Yamila Cruz, que son los 50 pasos de la danza contemporánea. No sé, como que ya están las combinaciones de todo eso y que realmente surge algo nuevo, creativo. Así que en el caso de tu materia de lenguaje corporal, ¿va por ahí? Es decir, donde cada quien encuentre ese camino hacia la representación, más allá de la representación como tal, sino hacia esa manera de atrapar esos Sí, impulsos, esos mira, instintos que se conviertan en sí, un discurso. te voy a contar un poquito, pero antes quisiera mencionar que yo desde el inicio ya tenía una necesidad de conectar un mundo como más sensorial interno y finalmente con la maestra María Sánchez, que ahora trabaja en el CICO, que fue a Nueva York y trajo la técnica de Nancy Todd, fue ahí cuando completamente hice el clic con el campo somático y de ahí me he seguido yo, ¿no? En mi propio camino. Entonces, como ha sido tantos años, tengo más de 20 años en eso. Ahora pues sí está como muy difundido, pero en mi época no, ¿no? O sea, cuando yo inicié, ¿no? Y sí he recibido muchas críticas y cuestionamientos, pero yo como soy necia y así me enseñó mi maestra, pues ahí sigo. Y entonces el lenguaje corporal, lo que todo el tiempo quisiera decirte que he ido transformando las maneras e incluso los contenidos, ¿no? Entonces, ahorita en el punto en el que estoy es de crear en el primer semestre una conexión, o sea, de cómo poner la atención y qué es lo importante en poner la atención en los procesos de movimiento, mirados desde adentro, pero desde adentro hacia afuera, ¿no? O sea, es decir, que el Amplificando el mundo movimiento. sensorial, la tonalidad del cuerpo requiere primero bajar, es decir, el sistema nervioso, bajar, por eso la relajación en los procesos somáticos es muy importante, no por la relajación en sí, sino porque requerimos estar en un estado mucho más calmo, más para poder tener la calma y la atención en lo que está sucediendo y vivir el proceso en el presente de lo que está ocurriendo y qué sensaciones están sucediendo en ese estado, ¿sí? Y desde ahí conectar con el movimiento desde ese estado para desarrollar después otros estados, ¿no? Pero todo el primer semestre y también en anatomía, porque lo vinculo mucho con anatomía, en el conocimiento básicamente del esqueleto, la estructura, las articulaciones, como en ensamblar lo que se está sintiendo
observar al mismo tiempo que conocer la información, ¿no? Cosa que es un diálogo entre información y experiencia sensorial. Entonces, lo vinculo, lenguaje con anatomía, porque además son en el mismo semestre y generalmente me toca el mismo grupo, y voy tejiendo esas dos materias. Y todo este primer semestre es crear como ese vínculo que algunos pues lo pueden encontrar, otros no, como siempre, ¿no? Así es la educación. No todos pueden comprender o se les facilita. Para después, a partir de esa, digamos, ese cimiento, esos principios, transitar a un proceso creativo en donde ya la imaginación y un método que yo he desarrollado los va a ir conduciendo, ¿no? Hacia la elaboración. Y hasta el mero final se van, porque solito va sucediendo, solo hasta el mero final entra como la estructura, los elementos de composición, digamos, ¿no? Así como a gotitas, porque también además tienen otras materias en donde eso se está viendo. Entonces, yo al final como que ya para organizar, generalmente son unipersonales, porque la investigación es con uno mismo. El campo de lo somático es una investigación que haces contigo mismo, ¿no? Obviamente con los demás, pero no puedes hacer una investigación con los demás si no has indagado, no has desarrollado esa percepción, propiocepción, interocepción, ¿no? Entonces, sí me estoy explicando. Entonces, pues es hasta el mero final en donde entran los elementos de composición, después de todo ese recorrido. No sé, creo que ya me alargué, no No, estuvo perfecto, maestra, porque tocaste todos los elementos y sobre todo por esto que dices que a mí me interesaba justo llegar a esa parte donde después de todo ese proceso en el que aparentemente no estamos pues preparando nada, exacto. de pronto, sin darnos cuenta, y más porque es un trabajo pues unipersonal, en el sentido de que estoy trabajando conmigo mismo, de pronto empiezo a ver que hay posibilidades de combinación de todo esto que he descubierto en la indagación, yo le llamo también exploración, Sí. y que puedo juntarlo y de pronto, ¡pum!, ya tengo una posible, perdón, una posibilidad discursiva. Exacto. Y no me sorprende que digas que es hasta el final, porque normalmente en las coreografías, vamos a llamarles en la manera convencional de concebir, que es bastante válida desde un punto de vista estético, del movimiento, de composición en el espacio. Normalmente se empieza a montar desde el principio, ¿no? Y más por si se trata de un trabajo grupal donde la coreógrafa, el coreógrafo tiene una idea muy precisa de lo que quiere y va en ese camino, lo cual es un, es una alternativa. Pero en esta otra, y más partiendo de lo somático, pues uno no sabe, ¿no? Porque el organismo, vamos a llamarle Claro, el cuerpo, mente es el orgánico del organismo. intérprete, Sí. es diferente en cada uno y por eso se trabaja a nivel Sí, individual. Y bueno, maestra, porque por ejemplo, ahóndenos en relación. ay, perdón, ya lo interrumpí. ¿Sí me escucha? No, no, que no, que ahonde usted sobre de eso. Okay. Sí, o sea, es que como se trata de encontrar como una relación consigo mismo, ¿no? Con el movimiento, con lo que uno es, que no está separado, se parte, o sea, yo siempre parto no de un tema, sino le decimos un punto de partida para ser investigado o para ser explorado, como tú dices, ¿no? Entonces, ese punto de partida en donde sí, ellos tienen una idea después de la experiencia de un semestre,
con los elementos con los que hemos estado trabajando. Entonces, cada quien dice, yo voy a trabajar con esto. Eso es solo un punto de partida, porque en realidad no sabemos cómo se va a desarrollar en la exploración y qué verdad hay atrás de eso que se está explorando. Entonces, pueden cambiar en el proceso, digamos, porque el descubrimiento empieza a suceder y entonces en el descubrimiento me puedo dar cuenta que ese realmente no era el asunto que quería tocar, ¿sí? Sino que hay algo más de fondo, entonces se puede transformar, digamos, el tema, ¿no? Por decirle de alguna manera, que no es precisamente un tema, sino un punto de partida, y en el proceso hay muchas transformaciones y mucho enriquecimiento, y es nuevamente hacia el final, en donde ya la claridad empieza a suceder, ¿no? De cómo, de qué va el trabajo ¿no? Ajá. Entonces, y mira, curiosamente, ahora con lo que nos está pasando, pues sí es un asunto muy drástico, porque es muy vivencial, muy en presencia directa, y no hay tecnología en nuestro trabajo, ¿no? Sí, es cuerpo, movimiento, viaje interior, viaje con los otros, pero la tecnología no aparece por ningún lado en el proceso. ¿Cómo has tenido tú que afrontarlo y no perder esa esencialidad, pese a la tecnología, como tú le llamas, y que al final, bueno, está el ser humano? O sea, hagamos lo que hagamos, frente a una cámara, un teléfono celular, nos estemos comunicando con una pantallita, aquí viene un gran reto pedagógico, maestra. ¿Cómo ha sido para ti ese reto? Pues al principio de mucho desconcierto, o sea, desconcertada, pero finalmente encontré una manera que no suple, por supuesto, que no suple el contacto, porque nosotros trabajamos con mucho contacto con los demás, ¿no? De tocarse directamente, de mirarse a los ojos, ahí hay todo un intercambio de información que se está perdiendo, pero lo que he hecho es que aún frente al Zoom y todas las camaritas prendidas o no prendidas, ¿no? En la oscuridad, voy haciendo guías de procesos somáticos y generalmente trabajo mucho con los ojos cerrados. Entonces también alterno, estoy encontrando como ese balance de no estar mirando la pantalla y no hacer una clase de exposición, ¿no? Una conferencia, sino de continuar yo guiando ciertos ejercicios, ciertas experiencias corporales, y muchas veces a cerrar los ojos y aunque estén ahí al lado de su cama, y porque las condiciones de nuestros alumnos es una escuela pública, pues no siempre tienen condiciones propicias para estar incluso en privacidad, ¿no? En privado. Entonces, y bueno, pues he encontrado la manera, ¿no? Bueno, si no puedes cerrar los ojos, tienes que atender al perro que entró, cómo integrar también el contexto, ¿no? El entorno, sin que te salgas, ¿no? Y nuevamente voy al sistema nervioso, o sea, necesitamos bajar al sistema nervioso primero, siempre en cada clase. O sea, para que puedas aceptar un entorno, una situación y comenzar a integrar ese entorno en el que estás. Y creo que de eso va a ir ahora el desarrollo del unipersonal, cómo el entorno lo integro en mi experiencia corporal. Entonces, pues, no hay de otra. No hay de otra. Justo, porque no hay de otra y tenemos que prepararnos para esto que se llama la nueva realidad, que más que nada es una realidad que está asociada, por supuesto, a una condición como es esta cuestión de la pandemia, en la que no tenemos la certeza de lo que va a suceder. Sin embargo, ¿tú qué prevés? Es decir, y sobre todo, ¿cómo has podido tranquilizar los ánimos de tus alumnos y decirles,
chicos, tenemos que continuar, nos tenemos que adaptar, pero no perdemos qué. ¿Qué nos tenemos que perder en esto? Porque todavía falta mucho, Claro, quizás, por resolver. sí, ¿Qué les incluso ante las dirías? pérdidas que han tenido algunos de mis estudiantes, ¿no? Dolorosas, pero sí, ¿no? Sí. En primer lugar, pues un trabajo personal que estoy haciendo muy intenso, también por mí, ¿no? Porque no solo son ellos, sino somos todos. Entonces, hago un trabajo, practico, ahorita estoy practicando mucho, bueno, no mucho, pero diario, Shin-en Shikun, lo cual me regula. Y desde ese lugar que intento estar lo más regulada posible, pues yo me presento ante ellos. Si yo estoy muy acelerada y muy activa, pues eso les va a pasar a ellos. Entonces trato de estar lo más sereno posible, de meterlos en ese canal y también hablamos, o sea, porque no es como continuar como si nada estuviera pasando y seguir el programa tal cual, ¿no? No, no. O sea, sí nos hemos detenido a hablar de la situación y cómo en una reflexión también con ellos, les vamos a seguir si esto tiene que seguir así por algún tiempo. En eso estamos, ¿no? Y también ellos proponen y también ellos se expresan porque son adultos, jóvenes pero adultos. Y bueno, pues hago todo un ejercicio de inicial siempre para calmar un poquito la mente, para calmar, y desde ahí es que arrancamos el proceso y siempre también dialogando de cómo están, qué ha pasado, cómo está su familia, ¿no? O sea, integrar el contexto amplio también, porque no puede ser que sigamos como si nada estuviera pasando, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Entonces estoy intentando como abordar todo ese contexto y al mismo tiempo continuar con el trabajo que nos junta, ¿no? Y no omitirlo, pero continuar con nuestro trabajo que tiene que ver con esto de la experiencia somática y lo creativo. Entonces yo creo que los temas que vienen van a tener que ver con este contexto. Fíjate cómo ya casi terminamos, pero no quisiera dejar de reflexionar de que pues a lo mejor si esto no hubiera sucedido, normalmente, bueno, el alumno se va a su casa, pues tiene su vida, a lo mejor en algún momento podemos tener una charla, podemos conocer un poco de su vida, no porque nos querramos meter en sus vidas privadas, pero esto nos ha acercado, ¿no? ¿No consideras? Es decir, estamos como más al pendiente de lo que nos está ocurriendo y pues estos medios pues nos lo han permitido de algún modo, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es justamente pues aceptarlo y no perder esta esencialidad de lo que ocurre, sobre todo en estos procesos formativos. ¿Con qué cerramos, mi querida Genet? Genet, ¿Qué, Genet? bueno, ¿Con qué cerramos, Genet? ¿Cómo concluimos una reflexión en la que partimos de estos procesos formativos y estos momentos que estamos viviendo? pues no sé si es un cierre, pero es continuar con lo que te estaba diciendo, que afortunadamente el grupo que tengo ya era un grupo que se conocía, no es que apenas se va a formar, sería tremendo, ¿no? De nuevo ingreso. Entonces, creo que ha habido actos de bastante solidaridad, ¿no? De solidaridad ante aquel que no le cabe, que nada más tiene un celular mínimo y no puede acceder. Alumnos que estaban con el celular llamándole al que no podía acceder y pegando el sonido
a la clase para que pudiera seguir la clase, ¿no? Muy fuerte, de solidaridad también, de, bueno, si ahorita está pasando una tragedia en tu casa, no te preocupes, eso es lo prioritario, ¿no? Luego vemos cómo remediamos lo que tus ausencias. Como yo sí pienso que bueno, que es una de las intenciones del psico, ¿no? Crear ciertos grupos heterogéneos, son grupos muy heterogéneos, pero que encuentren el trabajo colectivo siempre, ¿no? Trabajamos mucho en colectivo. Entonces, ahorita la colectividad se ha dado de diferente manera en estos lazos, sí solidarios, porque muchos han sido muy solidarios y yo, la verdad, sí me he conmovido bastante y creo que a pesar de la distancia, este trabajo colectivo me parece que no se puede perder, que sería importante continuar y mantener, buscar, todavía no encuentro cómo buscar las maneras, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho que en el WhatsApp se juntan por dos y se comunican para hablar de cómo están y luego regresan a la clase, ¿no? Volvemos a la clase de Zoom. No hemos podido pagar todavía el Zoom ese de que te vas por grupos y luego regresas, ¿no? Pero sí, empezar a encontrar cómo no perder este trabajo en equipos colectivo. Esa creo que sería mi reflexión. ¿Cómo hacerle? Sigue siendo la pregunta. ¿Cómo crear y cómo encontrar esas maneras? Y pues en ese proceso andamos. Eso pienso. Muchas gracias, maestra. Efectivamente, estamos todavía con preguntas y bueno, pues tenemos que estar alertas para encontrar las mejores respuestas y que serán siempre cambiantes dentro de pues esto que pues las artes en general creo que son las que aportan muchísimo justamente para que pues haya un equilibrio Porque si no, entre todos nosotros. si no nos va a ir muy mal. Y también compartir, ¿no? Compartir entre nosotros, los que estamos del otro lado, que necesitamos seguir sosteniendo a estos muchachos, porque yo pienso que la juventud se les cayó, ahorita se les cayó el piso, ¿no? A todos, pero tú sabes que cuando uno es joven tiene una proyección a futuro, ¿no? Y cuando esa proyección a futuro se ve tambaleada de esta manera, pues yo digo, es cuando más necesitamos estar ahí, ¿no? Porque hay mucho desconcierto. O sea, no saben qué va a pasar en el futuro, ¿no? Igual que nosotros, pero pues uno ya tiene más callito, ¿no? Entonces, y bueno, pues sí, en eso estamos, compartir nuestras maneras de que yo encontré esta forma, tú cómo le haces, ¿no? Cómo comunicarnos para, pues por beneficio de estos muchachos y esta juventud, ¿no? Yo creo que ahorita los más grandes de edad y los jóvenes son los que, se encontraron en el peor lugar. Pues ahí está, Sí. maestra, cumpliendo justamente esa función de compartir. Es que este programa está dedicado a ustedes, a los docentes que están sembrando a través de justamente en estas condiciones y a quienes les agradecemos muchísimo. Con usted, maestra, contigo, maestra, cerramos este ciclo dedicado al Centro de Investigación Coreográfica. La maestra que pues muy amablemente pues ha accedido, Genet Tamés Bárcenas, docente del CICO, del Centro de Investigación Coreográfica, a quien te damos las gracias por todas sus palabras y que bueno, nos vemos en alguna próxima ocasión, mi querida Genet. Gracias, Jaime, te lo agradezco a ti por tu labor y lo No, que estás hombre. haciendo. Es importante estar comunicados. Gracias a ti.
Y muchísimas gracias a ustedes que han estado pues muy atentos a todas estas transmisiones que hemos iniciado, pues así como lo hemos estado haciendo, enfocándonos en la línea de formación de, en este caso, para empezar, de instituciones que ya tienen muchos años trabajando en el campo de la danza contemporánea y que a nosotros nos interesa acercarnos, además de los vínculos que tenemos con algunas de ellas, con el CICO en particular. Yo tengo por ahí un vínculo que fue el que me inició realmente mi interés desde el teatro hacia la danza, así que con mucho cariño he dedicado estos programas al Centro de Investigación Coreográfica y continuamos. El próximo ciclo estará dedicado a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, así es que no se lo pierdan. Hasta la próxima.